Zaza en peligro. Textos: Heidi Abuchaibe. Ilustraciones: Elia Abuchaibe. El día era soleado. Resplandecía el colorido bosque en sintonía con el canto de los pájaros. Abou y Eda esperaban pacientes a su primogénito. La comunidad estaba ansiosa por años. El rey Abou y su esposa intentaban tener bebés sin éxito. Era un milagro que por fin lo lograran. Zaza le pusieron y lo mostraron con gran orgullo a la comunidad. Todo era fiesta en la isla donde vivían. Como todos los bebés camaleones, Zaza iba a la escuela. Allí les enseñaban a defenderse del peligro y a conseguir alimento. Los camaleones deben tener cuidado porque animales depredadores, como las víboras, los usan como alimento. Sin embargo, ellos cuentan con un arma poderosa para defenderse. Cuando están en peligro, cambian de color para confundirse con la naturaleza y que no los puedan ver. Zaza era muy inquieto y realizaba todos los ejercicios que le enseñaban. Rápidamente descubrió cómo mover los ojos de forma independiente y a utilizar rápido su larga lengua para cazar. Sin embargo, su maestro estaba muy preocupado. Zaza no cambiaba de color cuando practicaban el ejercicio de estar en peligro. Zaza se dio cuenta de lo ocurrido y esa noche lloró. Se sentía diferente y eso lo ponía triste. Abou y Eda convocaron a toda la comunidad. El médico nunca había visto un caso así. ¿Sería algo de la alimentación?, se preguntaba. Mientras todos buscaban una solución, los encargados de la seguridad susurraban: «No es un verdadero camaleón. Pondrá en peligro a toda la comunidad». Y como era de esperarse, lo que temían llegó. Las víboras se acercaban, pero como los guardias camaleones estaban alerta, pudieron avisar con tiempo. Zaza y su mamá pudieron esconderse en un agujero en lo alto del tronco de un árbol. Pero no podría ser siempre así. El responsable de seguridad pidió que todo el pueblo se reuniera para pedirle al rey, aunque fuera lo más duro que habría de escuchar en su vida: Zaza se tendrá que ir. Pero ¿cómo dejarlo a su suerte?, se preguntaban los demás. ¿Es la suerte de Zaza o la suerte de toda la comunidad?, dijo el jefe de seguridad, mientras todos guardaban silencio. Si se queda, todos moriremos. Llegó la hora de votar y la comunidad decidió. Zaza tendría que irse. Eda, inconsolable, le guardaba algún alimento para su viaje. Su único y adorado hijo se iría. Los amigos de Zaza se acercaban a despedirse sin entender mucho. ¿Por qué se tiene que ir si es tan bueno y alegre? Ya no podrían jugar más con él. Pendientes todos de la despedida de Zaza, ninguno se percató que varias serpientes sigilosas se acercaban. Al darse cuenta, todos rápidamente cambiaron de color, todos, menos Zaza. En el centro y desprotegido se encontraba Zaza ante la inminente presencia de la serpiente. Su madre tomó la decisión más arriesgada y se abalanzó sobre él para protegerlo. Tal vez así no lo verían las víboras. Pero ella solo lograba cubrir una parte del cuerpo de Zaza. Ahora los dos estaban en peligro. Sin embargo, rápidamente, uno a uno de los amigos de Zaza fueron corriendo hacia él e hicieron lo mismo que su madre. ¡Increíble! Las víboras pasaron sin percatarse de Zaza o de los demás camaleones. Cuando pasó el peligro, la comunidad se reunió.
Habían aprendido ese día varias lecciones, que aunque Zaza tuviera una limitación, era parte de la comunidad y debía ser tratado igual que los demás. Tenían que aceptarlo y protegerlo. Que si se unían y colaboraban entre sí, encontrarían soluciones a los problemas. Finalmente Zaza pudo quedarse con su familia y amigos y todos celebraron.